Este es un oscilator y es un looper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchísimo la música electrónica. Mi favorito es Glen Underground. Un tiempo estuve tocando con un DJ y él hacía sus mezclas y yo tocaba. Pero esto me gusta más porque es más personal. Es como que, tú lo manejas a tu antojo. Claro, lo manejo a mi uso. ¿Hace cuánto que lo usas? Hace 2 años lo tengo. Algo que quisiera tener, aún no tengo, es esos loopers de voz, uh-huh, que también sirven para instrumentos, para violín, para también, o sea, grabar alguna línea y que se mantenga sonando y encima tocar otras y ya con eso ya. Claro, una manera más lúdica, ¿no? O sea, tenía clases de violín, pero, o sea, el método era más como jugando. Mi papá cantaba ópera, entonces yo iba a todos sus ensayos y me aprendía todas las letras de música. Las repetía, no sabía qué significaba porque estaba en italiano, entonces. Pero eso como que me jaló bastante hacia la música. Empecé a estudiar con el maestro Alejandro Ferreira, que él tiene escuela rusa, entonces es bien estricto. Y luego por ahí fui descubriendo ya la música popular, ¿no? Que dije, eso es lo que estaba buscando, esto es lo que quería, ¿no? Y encontré a Grappelli, Stefan Grappelli, que es como que uno de los precursores del jazz, es francés, que falleció, ¿no? Autodidacta, uno de los mejores. Entonces buscaba música de Grappelli y decía, Grappelli tocando con Makoy Tyner. ¿Quién es este? Buscaba Makoy Tyner y encontraba otro disco y decía, Makoy Tyner con no sé quién. Y así fui como que hilando a la gente y fui ampliando un poco más de, qué sé yo, ¿no? Vocabulario de jazz, de la música popular. Este es un fragmento de Eddie Palmieri. Y este es un solo que hizo Regina Carter. Absolutamente todo lo que hice, de que, además, salí sin zapatos y el público empezó a aplaudir mientras yo tocaba, o sea, como que llevando el ritmo, y sentí conexión con la gente y dije, no, acá me quedo ahí. Y también otra cosa que me ayudó mucho fue tocar con Víctor Meléndez, que es un guitarrista flamenco. Me llamó para tocar en su grupo, que tiene música propia,
que es fusión de flamenco con jazz afroperuano. Es bien chévere y aprendí mucho de ellos, ¿no?